Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí sí es verdad, fuera de broma, que sí es verdad que hay páginas que te dicen que son antivirus y no son antivirus, ¿vale? Entonces, antes de descargar o cualquier cosa, McAfee tiene una historia. O sea, yo era joven y yo usaba McAfee, le llamábamos más café. Estaba descargando más café, pero entonces, como no había internet, tampoco los virus estaban tan extendidos. Los virus venían en disquete o en. Después en Penn, pero no era muy Norton, tiene mucha historia. Os podéis. El dueño de McAfee murió en. A ver si era el de La McAfee. cárcel. En. Se suicidó en la cárcel de. En una Sí, cárcel de con Barcelona. tráfico de menores, algo así, ¿Sí, creo. no? Por fraude fiscal. Y Ah, yo, fraude de fiscal. verdad, estoy grabando un vídeo, no. El hombre ya está muerto, menos mal. Tráfico de menores no existe, o sí existe. Bueno, es ilegal. Pero no es tráfico, se llama, ¿no? Bueno, antivirus, y yo, dejarme en paz. Avast, por ejemplo, ¿vale? Una red de prostitución. Vale, ya, déjame que estoy grabando. Avast está bien, pero ¿cuál es el problema? Que cuesta dinero, ¿vale? Entonces, lo descargáis, os pongo el enlace ahora, lo descargáis, lo instaláis. Pero no cuesta dinero en saber si tiene virus, cuesta dinero cuando lo quieres quitar, ¿vale? Pero está bien, eso más el de Windows, a mí me gusta. Luego, un firewall. Tenéis que activar el firewall de Windows, ¿vale? ¿Sabéis qué diferencia hay entre un antivirus y un firewall? El antivirus lo que hace es comprobar los archivos que van llegando y mira si tiene virus y ya está. El firewall detecta las conexiones. No, no te tienes que descargar nada, hay páginas que te intentan hacer daño. Y que no te descarga nada, simplemente te meten cosas raras y hacen que el ordenador vaya más lento, ¿vale? Entonces, si configuráis el firewall de Windows un poquito, le echáis un vistazo en casa y lo importante es tenerlo activado, ¿vale? Ya está. Lo demás, hay firewall de pago, pero son para profesionales. Lo único, por ejemplo, yo esto no lo tengo activado, debería tenerlo activado, ¿vale? ¿Ok? Pero esto no lo tengo activado para mi casa no. Pero cuando me conecto fuera de mi casa sí lo tengo activado. Antivirus, instala esto, ahora os pongo los enlaces. ¿Qué más tenía yo por aquí? Ah, un programa súper, súper guay. Que es. A ver si me, ahora no me acuerdo el nombre. Espérate, a ver si me acuerdo. Ah, no me voy a acordar. ¿Cómo era? Bueno, antivirus, firewall. Hay firewall de pago, pero el firewall de pago no. Espérate, el Avast Free tiene un poquito de firewall que bloquea las conexiones, ¿vale? Cuando ve una conexión rara, la bloquea, ya está. Y no puedes descargarte cosas. Por ejemplo, si te quieres descargar películas, por otros puertos te bloquea y no puedes descargarte películas. Entonces lo tienes que abrir tú. Esto tiene ransomware, tiene cortafuego, pero tienes que pagar. ¿Hay alguno gratis? No lo sé. A mí con este me vale. Vela. El otro que quería ver era el CCleaner. Ahora os voy a poner los enlaces y lo instaláis en casa. Este sí es gratis y lo que hace es quitarte toda la porquería. Ahora sí, cuidado que te quita las cuentas. Es decir, tenéis cuenta guardada, os la borra. A no ser que le digáis que no la queréis borrar. Entonces yo siempre, este lo paso una vez a la semana y me quita toda la porquería que queda en el ordenador porque yo trabajo mucho. ¿Lo tengo instalado? Sí, lo tengo instalado. Tres cosas que tienes que hacer en casa: pasar el antivirus, pasar el CCleaner y podría analizar el PC entero y va comprobando todo lo que tiene, si le faltan drive, 40.000 cosas. Pero tiene que cerrar los programas. Yo no quiero que cierren los programas, ¿vale? Porque entonces me va a ir muy lento. El Chromium sí, cérramelo, pero los otros no. Ya lo sé. Optimizar rendimiento, lo que hago yo. Te compré un montón de cosas, te las hace y ya está. Pero cuando hagáis la limpieza, que es lo que yo hago, yo no quito la papelera y cuatro cosas más. La caché de Windows la quito, el portapapeles que lo borre, pero los programas, por ejemplo,
De Firefox, solo que digo que borre la caché. Esto es la porquería que llega. Puedo quitar las cookies, puedo quitar el historial, pero yo el historial no lo quiero quitar. Porque tengo muchas cosas que me interesan. Las descargas que he tenido, el Thunderbird, ¿sabéis lo que es o no? Cliente de correo, lo mismo. La caché, yo quito la caché. El Spotify quita la porquería. Entonces voy a ver, que voy a ver porque tengo el disco duro topetado. Tengo 15 gigas libre nada más. Voy a ver cuánto me libera esto. También el torrent, el emule. No sabéis lo que es el emule, ¿no? Voy a cerrar el Firefox, ¿vale? Y voy a cerrar el Chrome. Que es lo que es donde se queda más porquería. Y esto también lo hay para el móvil, que viene muy bien. Hemos visto el antivirus, lo tenéis que instalar. Este que está muy bien. A ver, que yo estoy enseñando este porque está feo que yo enseñe cosas descargadas, piratas. ¿Vale? Está feo, está feo. Pero que el programa esto lo vaya a tener si queréis gratis, el completo, pero no está bonito. A ver cuánto sitio va a liberar. 5 gigas, bueno, pues ya está. 5 gigas que me libera. A lo mejor ustedes no trabajáis tanto, bueno, seguro que no trabajáis tanto como yo. Pues yo acumulo de porquería. Sobre todo en la caché de internet. La caché de internet tengo yo lo más grande. Y luego la caché de internet es peligrosa porque ahí se guardan todas las imágenes o la mayoría de las imágenes que veis. Entonces, si os metéis en una página rara, aunque borréis el historial, si no borréis la caché y yo me meto, veo que habéis estado viendo porno. Uy, que lo grabo en el vídeo. Sí, ¿vale? Entonces, si se os quema la casa, lo primero que tiene que hacer es pasar esto en el ordenador. Vaya a ser que no se queme el ordenador, lo coja alguien y sepa todo lo que hacéis. Yo a mí, cualquiera puede coger mi ordenador y se va a aburrir, ¿vale? Pero no sé, yo qué sé, yo lo pasaría. 1, 2, el antivirus, el C-Cleaner, lo pasáis y espérate, que tenía yo uno apuntado por aquí. Antes, ahora lo borra, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Pero historial, ¿qué más? No. Es que antes estaba activado restaurar las pestañas cerradas y que Jiménez ven ahora mismo. Me he restaurado todas las ventanas, pero ahora ya lo he perdido porque he puesto el... Ah, no, aquí está, restaurar sesión. Uf. Vale, y ya se me abre todo. Qué susto. Estaba asustado yo. Pues yo siempre que cierro, restauro la sesión anterior y ya me abre todas las ventanas que tenía antes. Porque yo no sé ustedes, pero yo tengo aquí 500 pestañas abiertas. ¿Ustedes cuántas tenéis? Ah, vale. Venga. Una cosa.